Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, VIP? Que aquí estamos transmitiendo en vivo. Bueno, pues los voy a comentar aquí un poquito. Yo sé que esto no tiene mucho que ver con mecánica, pero sí tómenlo en cuenta. Cuando echen agua, ya sea en la batería, cuando echen agua al motor, no echen cualquier agua, no echen cualquier agua. Nada más para que vean el grado de pureza de este agua. Observen, aquí tiene cero. Este aparato lo que te mide más que nada es el TDS. Son las partículas extrañas que no sean H2O. Ahí va. Es muy bajo. 28. ¿Qué sucede aquí en ciertos casos? A veces le echamos agua de la llave al motor y está en 500. O sea, tiene. Por eso produce sarro. Lo que es el motor. En la batería igual. Ahora, yo lo que todo lo que utilizo yo aquí. Yo tengo un filtro aquí, pero bueno, el tema no es hablar del filtro, el tema es hablar de yo cómo puedo mejorar mis fallas de mis carros, ¿ok? Bueno, por ejemplo, aquí les voy a hablar de cómo limpiar lo que son las terminales de la batería. Eso es lo que vamos a hablar ahorita, más que nada. No tanto de los aparatos que. Ahí va. Lo que podemos utilizar para limpiarlo, algo, agua limpia con carbonato de sodio, baking soda, en inglés sería. Entonces, observen aquí lo que va a pasar. El sulfato de sodio que tiene, que se acumula, eso verdecito que se acumula, porque le vamos a poner una batería nueva. Observen esto. ¿Están observando? Se está limpiando solo aquí. Es un agente químico que te va a ayudar a limpiar. Observen, y nomás lo puse aquí, lo que es el carbonato de sodio. Observen cómo el agua yo tengo que limpiar las terminales para que haga un mejor contacto. Ok, otro nomás lo limpian como con algo así. Si acaso algo así, ¿verdad? Pero pues uno lo quiere hacer mejor que se pueda. Pues para que quede mejor continuidad y no falle los muebles de los clientes. Fíjense cómo es que. Ahí está. Observen cómo el agua queda de sucia. Observen cómo el agua queda de sucia al momento que la limpio. Ok, lo mismo voy a hacer con la otra. Yo ya aquí tengo agua. Toda esta agua que utilizo ya es agua filtrada. Esta pila no la voy a limpiar, voy a poner una nueva. Así que no se preocupen mucho por eso. Pues de una vez le vamos a quitar para tener aquí más espacio. Lo hubiera quitado antes del video, ¿verdad? Pero vamos a ver si no está pesada. Sí, está pesada. Ah, y otra cosa de la batería. Esta batería viene siendo de 700 CCA. Y vamos a poner una batería de más capacidad. Vamos a depositar los líquidos extraños en un recipiente donde no podamos contaminar. Así es, VIP, porque tenemos que cuidar el medio ambiente. Aquí le vamos a echar un poquito de baking soda otra vez. No vayan a pensar que es coca. Esto no es coca. No se vayan a confundir. No vayan a utilizar coca. Y porque hay alguien que puede utilizar eso. Y una vez la utilicé, por ejemplo, para engañar a alguien diciéndole, mira, lo que hago yo con el mugrero que tú me das, porque me quieran inducir. Y yo lo que hice, aquí se está limpiando, están viendo. Yo lo que hice es, mira, aquí tengo yo. Oh, es mucho, son como $1,000. Entonces yo lo tiro al suelo. No, hombre, ¿qué te pasa? Tú no sabes usarla. Jamás me volvieron a invitar. Con esa cosa los engañé. Vamos a ver. Aquí estamos limpiando la pieza esta, la terminal. Fíjense cómo se va limpiando. Cómo es que va limpiando. Se fijan el color que tenía al inicio y el color que va agarrando con el simplemente echarle. Observen. Cómo es que hace espuma y cómo el sulfato de sodio se empieza a desprender del cobre.
¿Cómo es que se está limpiando? Este no es ácido, este es nomás un vuelto de sodio con carbonato de. Con carbonato, baking soda con carbonato de sodio, con sulfato se está desprendiendo. Es como un agente que lo hace que se limpie, como es Contreras. Entonces. Aquí nomás estamos. Pues limpiando lo más es todo, que quede más limpio es todo. Y ya que hagamos eso, bueno, que ya que hagamos eso, VIP Guest, ya nada más lo último que queda es cuando pongamos la batería, le echamos una crema dieléctrica, esa va a ser para que haga mejor contacto. Yo utilizo esta crema, aquí la tengo, yo la tengo en un bote grande, aquí la tengo ya, nada más cuando ponga la batería, ya la ponemos y es todo lo que vamos a hacer, y ya santo remedio. Pero recuerden las indicaciones que les di de lo que tienen que hacer ustedes para tener una mejor continuidad, una mejor, inclusive la batería, como tiene menos agentes químicos. Está menos contaminada, las celdas se van a prolongar la vida de. Son muchas cosas, factores que pueden ayudar, simplemente nomás por el simple hecho de usar cosas de calidad. Bueno, los dejo, VIP Guest, ahí estamos pendientes.